Esta mañana el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Calimán, se presentó ante el Ministerio Público para las declaraciones en torno a aquella exigencia de que él avise por qué no ha cumplido con sus obligaciones en los días de conflicto que hemos tenido en el país. Estamos en contacto ya con el doctor Julio Burgos, que es su abogado defensor, quien esta mañana estuvo con él, ¿no es cierto, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Usted lo acompañó esta mañana? ¿Perdón? ¿Usted acompañó al general Calimán esta mañana a sus declaraciones? Sí, el día de hoy en la mañana hemos estado en la fiscalía aquí en la ciudad de La Paz ante la fiscal doctora Edna Montoya, prestar la declaración a la que ha sido convocado el general Calimán. Muy bien. En estas declaraciones, él ha explicado el porqué de aquella decisión un tanto tardía para salir a apoyar a la ciudadanía. Sí, sí, él ha explicado con total claridad y además sustentándola en todas los comunicados que ha ido lanzando anteriormente a esta disposición de salir a las calles con las Fuerzas Armadas. Y creemos que la fiscal ha quedado satisfecha con esta explicación. Se le ha hecho saber que las Fuerzas Armadas no pueden salir a criterio propio a resguardar a la población, que tiene que haber unos previos requisitos que en este caso han sido cumplidos, y en cuanto han sido cumplidos, él ha dado la orden de que las Fuerzas Armadas puedan salir a ayudar a la policía. El 11 de noviembre le enviaron una carta justamente al general Calimán, y está firmada por Grover Rojas Ugarte, general de división, quien le señalaba de que el Estado Mayor era el organismo de asesoramiento y coordinación al que el general Calimán no acudía. ¿Qué dijo con relación a esto? El general Calimán ha manifestado en su declaración, y así además lo ha podido demostrar, que durante todos los días de conflictividad, según la puerta, ha estado reunido con todo el comando de las Fuerzas Armadas en todo momento, y cada una de las decisiones que han ido tomando han sido siempre escuchando las sugerencias y escuchando los consejos de las personas que legalmente están autorizadas a darle estos consejos y estas sugerencias. Él nos ha manifestado esta mañana y nos ha demostrado además que durante todos estos días el comando en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, perdón, ha ido lanzando unos comunicados llamando a la pacificación del país, recomendando siempre que se evite llegar a las armas, que se evite llegar a este tipo de cosas, y siempre lo ha hecho coordinando con todo el comando del ejército. Sin embargo, hay también versiones, y también de las mismas Fuerzas Armadas, de que lo habrían presionado para que él asuma aquella determinación de finalmente salir a defender a la población, puesto que la policía había sido rebasada. Él en ningún momento se ha sentido presionado por absolutamente nadie. Obviamente que en una situación de estas él recibe consejos de cada una de las personas, y estos consejos no siempre pueden ser los que se van a llevar a cabo. Algunos probablemente le aconsejaban que él salga día antes, y otros de repente le aconsejaban que él no tenía por qué salir, que él tenía que esperar la orden probablemente del presidente del estado. Pero la decisión, en todo caso, frente a estos dos tipos de consejos que le daban, la ha tomado él. Y lo que ha detonado en motivarlo a tomar esta decisión ha sido pues la carta que le ha enviado el comandante general de la policía. También hay que aclarar que el comando general del ejército se reunió con el comandante general de la policía ese mismo día en horas de la tarde. ¿Para qué se reunieron? Precisamente para ver la policía y las Fuerzas Armadas cuál era el momento preciso en que tenía que salir las Fuerzas Armadas a resguardar a la ciudadanía. Sin embargo, cuando se encontraron reunidos, es que la policía tiene un primer problema, un problema inicial, por el cual había algún cuartel de la policía que estaba queriendo desconocer al comandante general de la policía. Entonces, había un interrogante grande en ese momento. El comando general del ejército se encontraba reunido con el comando general de la policía, pero en ese mismo momento sale una noticia en los medios de comunicación de que alguien de la policía, algún cuartel de la policía, estaba desconociendo a ese comandante general de la policía. Entonces, quedaba la duda
de si estaban hablando con la autoridad que tenían que hablar realmente o había que hablar con el nuevo comandante de la policía. Es por eso que el comandante de la policía, pues sí, fue ratificado, termina abandonando la reunión para ir a solucionar ese problema disciplinario, digámoslo así, de la policía, y retorna a las 8:20 de la noche para continuar con la reunión, y esta vez ya lleva una carta por escrito donde oficialmente le hace saber al Comando General del Ejército de que la policía había sido rebasada y de que solicitaban la colaboración en estas tareas de pacificación del país. A los 40 minutos de haber recibido esta carta, el ejército ya estaba en las calles, y después de que el ejército ya estaba en las calles, ya estaba en operaciones, el general Calimán, juntamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, llaman a la conferencia de prensa que toda la población ha podido ver. Muy bien, eso ha sido el día 11 de noviembre concretamente, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, lo que usted me está explicando, para que no hayan salido el 10 después de que había renunciado el expresidente Evo Morales, ha sido justamente por estas indecisiones que había dentro de la policía. No solamente eso. A ver, el 10 de noviembre el presidente Evo Morales presenta su renuncia a través de los medios de comunicación, y en ese momento es pues que existe un vacío, ¿no? O sea, toda la población esperaba ver quién era la persona que asumía la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Exacto. Entonces no se podía inmediatamente adivinar que la sucesión constitucional iba a demorar hasta el 12 de noviembre. Sí. No se podía imaginar. Y hasta ese momento las labores de resguardo interno de la población se encuentran todavía al mando, a cargo de la Policía Boliviana Nacional. Una policía amotinada, ¿no? Uno, que tenía que haber un nuevo presidente, debería ser inmediatamente, así es como se encuentra establecida la sucesión constitucional, pero en este caso demoró un poco. Y número dos, que el ejército no podía meterse en las atribuciones de la Policía Boliviana Nacional. La Policía Boliviana Nacional tenía las atribuciones del resguardo interno del país. Entonces, mientras no sea la policía, o sea, uno, mientras no sea el nuevo presidente el que le ordene al Comando General del Ejército salir a las calles, no podía hacerlo. Y dos, mientras no sea la policía la que le diga al ejército que requiere de su colaboración para la protección dentro de las atribuciones de la policía, tampoco podía hacerlo. Uno de los dos requisitos tenía que haber sido cumplido para que el ejército pueda salir. Y les digo, la policía cumple con este requisito a las 8:20, inmediatamente sale el ejército, y 40 minutos después se da la conferencia de prensa. Claro, eso fue un día después, y mientras tanto ocurrieron muchos actos vandálicos, destrozos de los pumacataris, agresiones a viviendas particulares, y en fin, y otras cosas más que pusieron en vilo a la población, ¿no es cierto? Pusieron en vilo a la población. Sí, definitivamente. Ahora, ha sido la noche del 10, pero no son hechos atribuibles de ninguna forma al ejército. O sea, el ejército no podía adivinar, el comandante general del ejército no podía adivinar qué es lo que iba a ocurrir esa noche. Después de la renuncia, ni nadie podía adivinarlo, nadie podía ni siquiera predecir que algo así podía ocurrir, ¿no? Claro. Ahora estoy viendo, según la ley orgánica, lo que señala el artículo 5, literal G, que señala que, en cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas, coadyuvar en caso necesario a la conservación del orden público a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado. No había en ese momento alguien que diga algo por el Poder Ejecutivo, evidentemente. Estaba la policía, como usted dice. Entonces, según lo que usted nos está señalando, la policía es muy responsable de lo que pasó aquella noche. Hay que recordar que la policía estaba amotinada. Pero yo ni siquiera creo, son cosas que no se pueden prever de ninguna forma. No se puede, nadie podía adivinar lo que iba a ocurrir ese día. La policía tenía la obligación de resguardar a la ciudadanía, pero aun cuando tiene la obligación de resguardar, ocurren delitos y ocurren hechos como estos, quizás no de esta magnitud, pero siempre hay problemas, ¿verdad? Entonces, la policía no podía adivinar, el ejército no podía adivinar. En todo caso, si esa noche probablemente le hubieran pedido
el auxilio al ejército, probablemente, pero estamos hablando de probabilidades, probablemente hubiera dispuesto que salgan esa misma noche. En todo caso, jamás lo pudo hacer de mutuo propio. Si es que el comando general del ejército hubiera salido de mutuo propio, sin la orden de un presidente o sin la declaración de la Policía Boliviana Nacional de que ha sido rebasada, en este momento estaríamos hablando de que habría cometido delitos por haber salido sin haberse cumplido alguno de estos dos requisitos. Ahora bien, el abogado Omar Durán, que también es militar retirado, había señalado, justamente es el que ha denunciado, ¿no es cierto?, al general Calimán. Él habría señalado que si hubiese salido el 10, el ejército tal vez hubieran evitado los actos vandálicos de los que hemos visto y obviamente toda esa noche de terror en la que ha estado sumida la población. Son conjeturas, es lo que él piensa, pero nunca lo podremos saber. El general Calimán siempre se ha enmarcado en la ley, siempre ha estado asesorado y aconsejado por las personas que legalmente tienen que asesorarle y aconsejarle, y en ese momento pues existía un vacío de poder y todos estábamos pendientes de que existe un nuevo presidente. Entonces, quizás si es que el general Calimán hubiera salido en ese momento, hubiera sido catalogado así como golpista. El presidente Evo Morales había presentado su renuncia, esta aún no había sido aceptada por el Congreso y él aún se encontraba en el país. Entonces, un error de esta naturaleza probablemente nos hubiera llevado a peores consecuencias que los lamentables hechos del día 10 en la noche, ¿no? A consecuencias políticas más grandes. Ahí sí hubiera podido ser acusado de golpista probablemente el general y el nuevo gobierno, ¿no? A ver, doctor, vamos a estar pendientes de qué más vaya a pasar en esta investigación que se está realizando, en el que la figura central es justamente el excomandante de las Fuerzas Armadas. Gracias por haber conversado con nosotros, doctor Burgos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.